Kaiju. Vas a ser un gran hombre. Solo un niño soy y yo creciendo voy. Exploro todo, soy Kaiju. Hay mucho que hacer, mucho por conocer. Ven, te invito, soy Kaiju. Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien. Yo me divierto, soy Kaiju. Kaiju, Kaiju, soy Kaiju. ¡Soy yo! Hoy presentamos Kaiju y su invitado nocturno. Kaiju y Leo jugaban a los dinosaurios. ¡Wow! 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 ¡Hola, Kaiju! ¡Wow! ¡Wow! ¿Les gustó el pastel de brontosaurio? Muy bien, estos dinosaurios pueden irse a jugar. Pero recuerden, ya pronto vendrán por Leo a jugar. ¿No se puede quedar más tiempo, por favor? Lo siento, chicos. Se hace tarde y deben dormir. ¿No puede quedarse a dormir? ¡Por favor, por favor! Yo pienso que sí. ¿Qué dices? Claro, si los papás de Leo están de acuerdo. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! ¡Puedo quedarme! Será como ir a acampar, Leo. Puedes dormir aquí junto a Kaiju. ¿Te gusta? ¡Me encanta acampar! Caliente y cómodo. Kaiju pensó que acampar en el suelo sería divertido. ¡Yo quiero dormir en esa bolsa! ¡No! ¡A mí me gusta la bolsa! Leo es el invitado. Él elige primero. Aquí tienen toallas, niños, y un cepillo de dientes nuevo para Leo. Yo también quiero un cepillo nuevo. Lo siento, campeón, solo hay uno. Pero Leo puede usar mi cepillo de dientes. Compartir los cepillos de dientes no es buena idea. Leo es el invitado y él se queda con el cepillo. Pensó que no era justo que su invitado recibiera todas las mejores cosas. Quiero mi pijama de tigre. Kaiju te prestará una pijama esta noche. Siempre duermo en mi pijama de tigre. Quiero ir a casa. Kaiju se preocupó de ver triste a su amigo. Quería hacer que se sintiera mejor. ¡Puedes usar mis pijamas de dinosaurios! ¡Qué gentil de tu parte, Kaiju! ¿Vas a estar bien, Leo? Kaiju y Leo hallaron la forma de usar ambos la pijama de dinosaurios. ¡Qué pijamas tan salvajes! ¡A la cama! Buenas noches, Kaiju. Buenas noches, Leo. Hasta mañana. ¡Buenas noches, papi! Ahora Kaiju y Leo podían acampar juntos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy presentamos Juegos en el Parque. ¡Kaiju! Kaiju estaba feliz porque la señorita Martin iba a llevarlo a él y a sus amigos al parque. ¡Hola, Kaiju! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Clementine! ¡Adiós, mami! ¡También yo! Verás a Kaiju más tarde, cielo. ¡Adiós, Kaiju! ¡Adiós, cariño! Muy bien, vámonos ya. ¡Adiós! Ya llegamos.
Mara, Clementine, Javier, Emma, Caillou, Leo. Tengo un juego para ustedes. Tenía curiosidad y estaba entusiasmado. Los juegos de la señorita Martin siempre eran divertidos. ¡Yo ganaré! ¡No, yo ganaré! ¡Alcánzame! ¡Yo primero! ¡Haz esto! A ver, todos, vengan para acá. ¿No quieren jugar un juego nuevo? ¡Sí! Bien. Hoy jugaremos en equipos. Yo quiero a Leo en mi equipo. No conocemos los equipos aún. Es una sorpresa. Pondré los nombres aquí para elegir los equipos. ¿De acuerdo? ¡Sí! En el primer equipo están Javier y Emma. ¡Sí! Leo y Clementine. Caillou estaba decepcionado. Su mejor amigo Leo no estaba en su mismo equipo. Mara y Caillou. Será una carrera con bolsitas de frijoles. Cada equipo lleva una bolsa. Clementine y Javier. Es una excelente línea de salida. Gracias, Leo. Gracias, Clementine. ¿Cómo se juega? De esto trata la carrera. Se alternan con su compañero para llevarla. Y la primera bolsa en llegar a la meta, gana. ¡Voy a ganar! Ya veremos. Mara, Clementine y Emma, esperen en aquel árbol. Cuando les entreguen su bolsa, corran hacia acá. ¡Yo corro rápido! ¡Yo corro más rápido! Bueno, chicos, en sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ajá! ¡Ven, Caillou! ¡Caillou, regresa! Caillou se concentró tanto que olvidó darle la bolsa a Mara. ¡Aguanta, Caillou! ¡Aguanta, Caillou! ¡Oh, regresa! ¡Gané! ¡Caillou, me olvidaste! Mara tiene razón. Y los ganadores son el equipo de la bolsa amarilla, Clementine y Leo. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Caillou se sintió mal, pues perdieron por su culpa. ¡Corramos otra vez! ¡Claro! A Caillou le agradó la idea de tener otra oportunidad para ganar. ¡Sí! ¡Y esta vez sí ganaremos! ¡Sí! ¡Mira lo que hago! ¡Guau! Eso puede ser parte de la siguiente carrera. ¿Tienen alguna otra idea? Podemos arrojar las bolsas por el tobogán. Buena idea. Primero, las bolsas irán al tobogán. Luego, caminan sobre la caja de arena y vuelven a la meta. ¡Sí! Comienzan las niñas. Niños, vayan al final del tobogán. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vamos, Caillou! No era tan fácil después de todo, pero Caillou estaba decidido a lograrlo. ¡Lo logré! El equipo de la bolsa verde llegó primero. Emma y Javier ganan esta vez. Caillou estaba orgulloso de haber atravesado la caja de arena. Ya no le interesaba tanto ganar la carrera.
Todos estuvieron muy bien en la carrera de las bolsas. Les tengo una sorpresa. Pensé que querrían su propia bolsa. ¡Sí! Estos dulces eran los frijolitos favoritos de Caillou. Ya sabía de alguien más a quien le encantaban. ¡Roshi quiere! ¡Pero debes correr! Dame la pelota y ve a tu caja de juguetes, ¿sí, Rosie? Caillou quería mostrarle a Rosie el juego que había aprendido. ¡Da la señal! ¡Ah, claro! ¡Ahora! ¡Dale la pelota a mamá! ¡Ganamos! ¡Nuestro equipo ganó! ¡Uno para ti! ¡Y uno para mí! ¡Uno para ti! Gracias. Fue divertido. ¿Lo hacemos otra vez? No podemos. ¿Por qué no? ¡Ya no hay caramelos que ganar! Hoy presentamos el saco de azúcar. Jonas había invitado a la familia de Caillou a que visitara su rancho. Le encantaba el sonido de los cascabeles cuando los caballos se movían. ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Miren! ¡Hay un cubo en ese árbol! Así es, y vamos a revisarlos. ¡Wow! 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 ¡Por acá! ¿Qué hay dentro? ¿Es agua? Parece agua, pero es savia. ¿Qué hay dentro del árbol de arce? ¿Lo ven? ¿Sale de ahí? Caillou se sorprendió de que algo así saliera de un árbol. ¿Quieres probarla? ¡Rosie también! Se hacen muchas cosas con la savia. ¿Qué cosas? Toda clase de delicias, como miel de arce, azúcar de arce y mantequilla ¡sí! de arce. Primero debemos recolectar la savia. ¡Quiero ayudar! Muy bien, compañero. Lleva esto al trineo. Claro, adelante. Bien hecho. Devolvamos la savia al saco de azúcar para fabricar dulces de arce. Miren esto. Se volvió miel de arce. ¡Wow! Caillou no podía creerlo. Toda la savia de arce ahora era una espesa miel de arce. ¿Puedo probarla? No, ahora está muy caliente. Además, ahora debo hervirla para poder darles una gran sorpresa. ¿Sí pueden ayudarme con la mesa especial de afuera? ¡Claro! Yo me encargo de eso. ¡También yo! ¡Yo sí también! ¡Nieve! ¡Grandioso! Terminaremos ahora mismo. Ya está estable. Perfecto. Aléjense, está muy caliente. ¿Por qué viertes eso en la nieve? La nieve lo enfría. Es mi golosina favorita, dulces de arce. Pruébalo, compañero. Delicioso. Es el mejor dulce de arce que he probado. ¡Es mi turno! Gracias. Yo sí también. Esto es delicioso. ¿Quieres que te ayude, Caillou? Caillou estaba decidido a tomar el dulce él solo. Estaba impaciente por probarlo. ¡Se pega! Hoy presentamos Misterio de Invierno. ¡Adiós, Caillou! ¡Espérame, papi! ¡Caillou! ¡No he terminado! ¡Listo!
El terrible viento había derribado el comedero de aves durante la noche. Papá lo estaba reparando. ¡Listo! Está como nuevo. Podemos llenarlo. ¡Yo puedo hacerlo! Buen trabajo. Los pajaritos se alegrarán. ¿Dónde están? Volverán en cuanto su hogar esté en su lugar. Mira, algunos ya han regresado. Dejaron huellas. Caillou se sorprendió de que las aves pudieran dejar huellas en la nieve. Tienes visita, Caillou. Están detrás de la casa. Caillou se alegró de ver a los gemelos. ¡Hola, Jeffrey! ¡Hola, Jason! Quédense en el jardín donde pueda vigilarlos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Huellas de aves! Yo hago huellas más grandes. ¡Juguemos a seguir al líder! ¡Síganme! ¿Listos? ¡Ya! ¡Miren! Caillou sintió curiosidad por estas nuevas huellas. Eran más pequeñas que las suyas, pero más grandes que las de las aves. ¡Sigamos estas huellas! ¡Desaparecieron! Caillou quería saber dónde se habían ido las huellas. ¿Se detienen aquí? ¡Juguemos! ¡Te va! ¡Te tengo, Caillou! ¡Oye! ¡Listo! ¿Eh? ¿Qué hizo que se cayera así la nieve? ¡Una ardilla! ¡Se va! ¡Mira! ¡Miren! ¡Ella hizo las huellas! Estaba feliz de haber descubierto el misterio de las huellas escurridizas. ¡Quiere jugar! ¡Espéranos! Caillou, Jeffrey y Jason se estaban cansando de tratar de alcanzar a su ágil amigo. ¡Ahora hagamos ángeles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Miren! ¡La ardilla también hace ángeles! Y así, Caillou, Jeffrey y Jason decidieron hacer más ángeles. Y eran hermosos. Hoy presentamos Un día con nieve. A Caillou le fascinaba la nieve. Estaba ansioso por salir a jugar con ella. ¡Mira toda esa nieve! ¡Nieve! ¿Qué les parece si después del desayuno lo llevo a pasear en su trineo? ¡Sí! ¡Caillou! ¡Vámonos! ¡Rápido, mami! Sí, trataré. Aguarden. Oh, lo siento, no puedo. La nieve está profunda y ustedes pesan mucho. ¡Quiero ayudar! ¡Sí! ¿Puedo jugar con Andrea, mami? ¡Claro, Caillou! André era uno de los amigos mayores de Caillou. Le costaba trabajo a Caillou subir por la montaña de nieve. ¡Mírame! ¡Soy el rey del castillo! ¡Mírenme! A nuestro amigo le gustaba estar en la punta él solo. Podía ver a todos en el parque. ¡Hola! ¡Caillou, ven aquí! ¡Voy! ¡Hagamos un fuerte de nieve! ¡Sí! Aunque Caillou no sabía realmente cómo hacer un fuerte, pensó que era una gran idea. ¡Pon
tuyas arriba. Hará más grande el fuerte. Caillou quería mostrarle a André que podía ayudarle. ¡Oye! ¡Cuidado! No empujes tan fuerte. Prueba ahí. ¡Wow! ¡Sí! ¡Listo! Ahora hagamos bolas de nieve para lanzar contra los malos, ¿sí? ¡Caillou! ¡Sara! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo jugar también? ¡Sí! ¡Tú eres de los malos! ¡Oye! ¡No es justo! ¡No estaba lista! ¡Tiempo! ¡Ya no tenemos bolas de nieve! ¿Hacemos más alto el fuerte? ¡Qué hermoso fuerte de nieve! ¿Podemos ayudarlos? ¡Ajá! ¡Hey, you! ¡Gracias, Rosie! Caillou pensó que este había sido su mejor día en la nieve. Abuela, nosotros nos divertimos mucho juntos. Hacemos cosas como observar aves de verdad. La abuela es muy buena con las artesanías. Y nos encanta tocar música. Me encanta quedarme a dormir con la abuela. Doblaje hecho en México por AF and Associates, The Dubbing House.